8 de octubre del año 2023, sabíamos que acabaría llegando porque siempre llega un suceso como este de ayer en un hospital de Gaza, ¿no? Todo lo de los ataques quirúrgicos es una forma de hablar, por más que se presuma de tener ubicados los centros de poder y de armamento de una organización, por más que se presuma de dirigir los misiles solo contra los cuarteles y arsenales de esa organización, pues siempre acaba llegando. ¿El qué? Pues una matanza de civiles, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Por más que una organización terrorista presuma, como hace Gaza, como hace la Yihad Islámica, de que sabe perfectamente lo que hace y que sabe perfectamente desde dónde lanza sus cohetes, pues acaba pasando. ¿El qué? Pues que un cohete, en lugar de impactar en territorio israelí, impacte en el hospital. Ya les he contado que hay dos versiones sobre la autoría de la matanza que se produjo ayer en un hospital de Gaza. Que la parte palestina dice que es el ejército israelí con un misil que acabó donde no debía, y que el ejército de Israel culpa a la Yihad porque dice que era suyo el cohete que explotó. Y como les contaba a las 7 de la mañana, lo más terrible de este asunto es que las dos versiones son creíbles. Veremos al final si se aclara cuál es la correcta. El ejército de Israel ha convocado esta mañana a la prensa porque dice que va a ofrecer pruebas de que no ha sido Israel, sino la Yihad Islámica la que ha provocado esta matanza, ¿no? Pero las dos versiones son creíbles, claro. La explosión de un hospital por un misil o por un cohete. Un edificio lleno de familias que buscaban allí refugio de otras bombas y que revienta, bien porque el ejército israelí, vaya por Dios, se confundió, bien porque un militante de la Yihad Islámica fue quien erró. La historia de la mañana, ¿no? La historia más destacada, ¿no? La matanza en el hospital. No hay cirugía, y mira que se le llama así, cirugía, en los ataques que se realizan contra una población, además de una ciudad tan densamente poblada como Gaza. Cuando declaras culpable a Hamás, culpable a toda la población de Gaza, culpable de cooperar con Hamás, culpable de no trasladarse al sur, está el ejército israelí otra vez diciendo váyanse al sur. Cuando la declaras culpable de estar donde está, porque ¿qué vas a hacer tú si no bombardearla? Pues no hay cirugía posible en los ataques, ¿no? Cuando eres una organización terrorista y utilizas una de las ciudades más densamente pobladas de Oriente Próximo como base de operaciones para el lanzamiento de tus cohetes, pues tampoco ahí hay escrúpulo posible. Bueno, sucedió en la tarde de ayer, supongo que usted ya lo sabe, al cabo de otro día de frustración en el que no se abrió paso fronterizo alguno, al cabo de otro día de frustración en el que no entró camión alguno con ayuda humanitaria, en el que no fructificó ninguna de las gestiones de los gobiernos europeos con Netanyahu y con Egipto, un hospital reventó en la franja de Gaza. Solo por la dimensión que tiene lo que ocurrió, por la dimensión de la matanza, el salto que supone es demoledor, y vamos a ver qué consecuencias trae. De momento ya está trayendo algunas consecuencias. La primera, que ya vimos en la noche de ayer, es que no solo en Gaza, en Cisjordania, la población salió a la calle a mostrarse airada. Se han producido concentraciones, manifestaciones también, por ejemplo, frente a la embajada de Israel en Jordania, que los manifestantes trataron de quemar. Se ha suspendido la parte del viaje de Biden que iba a realizar a Jordania, pretendía reunirse con gobiernos de los países árabes, y eso ha quedado aplazado o abortado. Solo estará Biden en Israel. Hezbollah, naturalmente, ha proclamado como jamás un día de la ira, llamando a todos los árabes a demostrar en las calles de los países en los que residen lo que piensan sobre Israel. Los partidarios de que todo vaya a peor encuentran en esta ira combustible con la que mantener ardiendo el fuego, ¿no? Los gobiernos árabes se ven empujados a endurecer también el tono, el trato hacia Israel. En fin, la acción política palidece ante el avance acelerado de las armas y de la violencia. Además, le recuerdo que Hamás tiene secuestradas a 200 personas. Sus familias, que confiaban en un enfriamiento del conflicto, un enfriamiento que hiciera posible una negociación sobre sus vidas, desde anoche temen que los rehenes sean el instrumento escogido por Hamás para vengar la muerte de los civiles de este hospital. Todo puede ir a peor y todo está yendo a peor. En los últimos años, la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado. No ha prestado suficiente atención a este conflicto. La paz y la seguridad de la región no serán posibles si no ofrecemos un horizonte de esperanza al pueblo palestino. El presidente Sánchez compareció ayer para expresar este mensaje en el Palacio de la Moncloa, después de una reunión telemática con sus colegas de los
países de la Unión Europea, también para pedir a Israel que se abra a una negociación con Hamás. Claro, no es un secreto, no es un secreto que ahora mismo la capacidad de persuasión que tiene nuestro gobierno sobre el gobierno israelí es ninguna. Es escasa, ¿no? Pero para que no parezca que es ninguna. La capacidad de persuasión es muy escasa, porque la relación entre los dos gobiernos tampoco atraviesa su mejor momento. Porque el papel de España en este conflicto, en esta etapa del conflicto de Oriente Próximo, es un papel perfectamente secundario. Si no marginal, perfectamente secundario, por muy presidencia de turno de la Unión Europea que seamos. Hoy estará Joe Biden en Israel, en Tel Aviv, como ha estado el canciller Scholz, el alemán, como estuvo el ministro de Exteriores de Italia, el señor Tajani, como va a estar Sunak, el primer ministro británico, como estuvo Ursula von der Leyen. El gobierno de España, por lo que se sabe hasta ahora, ni va a estar, ni allí se le espera. Tezanos tercia hoy en el debate nacional, con su personalísima forma de medir por cuánto ganaría hoy el PSOE en las elecciones generales, porque para Tezanos gana siempre. Le iba a sacar punto y medio al PP el 23 de julio, según la última encuesta que difundió el CIS, y al final fue al final. Al final fue al revés, que se los sacó el punto y medio se lo sacó el PP al Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, porque a Tezanos a estas alturas nadie se molesta ya ni en pedirle explicaciones. Bueno, como en cada barómetro mensual de los que hace el CIS, se incluye alguna pregunta de actualidad. Como en este programa explicó una vez el señor Tezanos que él escoge personalmente y redacta personalmente estas preguntas, existe una parte de preguntas que siempre son las mismas y luego otras que son una al menos según los asuntos de debate público. Lo que Tezanos percibe que es más interesante del debate público, pues lo convierte en una pregunta, casi siempre con respuesta inducida, por cierto, y lo somete a la consideración de los encuestados. Pues oye, hoy sabremos si a Tezanos le ha parecido suficientemente relevante e interesante saber qué piensan los españoles sobre la cuestión que protagoniza el debate político desde hace 2 meses. A saber, la amnistía. La posible amnistía para Puigdemont y otros procesados en rebeldía. Que la pregunta es bien sencilla de hacer. ¿Le parecería a usted bien que Puigdemont quedara impune? ¿O si se prefiere una fórmula más al gusto del Palacio de la Moncloa? ¿Comparte usted que en aras del reencuentro, la convivencia, el progreso y, por qué no, los 7 votos de Junts en la investidura, el Estado asuma que el 1 de octubre fue un fracaso colectivo y entonces Puigdemont queda impune? Porque si el CIS pregunta, por lo menos ahí ya tendría el PSOE pues una pista, ¿no? Un termómetro, ya que se fía del CIS. Un termómetro del estado de opinión de los españoles respecto de la amnistía. Si se parece el estado de opinión del año 23 al clamor social que acompañó la amnistía del 36, que el otro día evocaba aquí Rodríguez Zapatero. O si ayuno de clamor social, esto de ahora se parece a aquello como un huevo una castaña, ¿no? ¿Habrá tenido Tezanos la curiosidad de indagar sobre la opinión del país sobre la amnistía? O como hizo con la rebaja de penas de la ley del solo sí es sí, que nunca le pareció relevante, ¿no? A diferencia de la llegada de Sánchez a la presidencia internacional socialista, que sobre eso sí que preguntó. Y el tiempo ha demostrado que en efecto era un asunto trascendental para los españoles. Porque fue conseguir Sánchez la presidencia de la Internacional Socialista y nunca más se ha vuelto a hablar de ello. Nunca. La entrevista al presidente Zapatero el lunes en este programa la escucharon con particular atención, aparte de la Moncloa, 2 personas que militan en el PSOE. Uno de los dos la escuchó en el coche oficial. A los dos les pareció interesante la entrevista. Los dos discrepan en casi todo con Rodríguez Zapatero. Estas 2 personas son, primera, Felipe González, autor de la legendaria frase "o nos metemos todos en la cobija de Paje o no sé qué va a ser de nosotros". Y segunda, García Paje. Al presidente de Castilla-La Mancha le chirrió sobre todo esta frase. Yo creo que cuando se está en el gobierno, pues si hay que cambiar de opinión, se cambia. Discrepa García Paje, que ayer se hizo un homenaje involuntario a Aquí no hay quien viva, con un poquito de por favor. Si lo que queremos es cargarnos lo poco que queda de credibilidad de la política, solo falta decirle a los ciudadanos que de todas las promesas que hacemos en las campañas, que se vayan olvidando, porque esas, cuando pasen las elecciones, pueden ser lo contrario.
Por favor. Por favor. Por favor. A Felipe González le puso a Susana Griso otro pasaje de la entrevista, que es este en el que Rodríguez Zapatero hacía un ejercicio de divulgación histórica para evocar precedentes democráticos de una amnistía. Azaña amnistió a los que en el año 34 habían proclamado a Compains, entre otros. La primera amnistía se da en Grecia, siglo IV a.C., por los demócratas atenienses. Y Felipe González lo despachó con un comentario que rozó el choteo. No me enteré de nada. Y lo oí con detenimiento. Ni siquiera me enteré de cuál era la posición de Azaña, porque no llegó hasta el final. No digo ya la de la Grecia ateniense, ¿no? De nada, me enteré de nada. Y tengo dicho que el mayor acontecimiento político que podría ofrecer nuestro tiempo sería un debate mano a mano, cara a cara, entre estos dos expresidentes de gobierno. A un lado Felipe, al otro Zapatero. Da igual el tema que propusieran los moderadores, ¿no? Porque habría choque seguro, la amnistía, el pacto con Podemos, Venezuela, la mayoría progresista, el blanqueamiento de Bildu, Venezuela, la relación con el PP, la reforma constitucional, Venezuela, el patriotismo de partido, el patriotismo a secas, Venezuela. Lástima de debate entre veteranos. De momento el único debate que vamos a tener es el de los senadores sobre la amnistía mañana en el Senado, esta operación diseñada por la mayoría absoluta del PP para que el asunto no decaiga, ¿no? Ayer dijo la portavoz del gobierno, el PP instrumentaliza el Senado. A ver, es evidente que el PP convoca este debate porque cree que le viene bien al PP, claro. Pero el Senado está para debatir. Tampoco debería tener el gobierno tanto reparo, tanto recelo al intercambio de argumentos en el Senado, pues en el Senado. Si no se distinguirá mucho lo que había dicho Isabel Rodríguez de haber acudido al Senado de lo que dirá Chimo Puig, reconvertido en portavoz, al menos para este asunto, del Grupo Socialista. O de esto que dijo ayer Óscar Puente, haciendo equilibrismo retórico para explicar lo bien que nos va a venir a los españoles que Puigdemont quede impune. Aquellas personas que se han situado fuera del sistema, vuelvan a él, retornen a él. Creo que eso a lo que conduce es a que todos los ciudadanos de este país tengan un cauce democrático para que sus inquietudes se puedan desarrollar a nivel institucional. Pero vamos a ver, amigo Puente, que los ciudadanos ya tenemos un cauce democrático para defender nuestras inquietudes. Todos los ciudadanos tenemos un cauce democrático, incluidos los políticos y los gobernantes autonómicos. Dice, aquellos que se han situado fuera del sistema. A ver, Puigdemont lo que ha hecho es largarse de España para esquivar una querella, para esquivar un procesamiento y ahora para esquivar un juicio. Después de intentar él cargarse el cauce democrático, ¿no? Que no es una diáspora, Óscar Puente, que es una fuga de la justicia. Por cierto, Pere Aragonés, a diferencia del gobierno y de los tres presidentes autonómicos socialistas, sí acudirá mañana al Senado. Pues bien, está que acuda Pere Aragonés. Ojalá acudiera siempre a todos los foros institucionales a los que se le invita, ¿no? Y a decir lo que le parezca oportuno, pues claro, pues solo faltaba, que para eso está el Senado, para decir lo que cada uno quiera. Y a comprobar de paso que en Madrid también hay pluralidad, diversidad, división de opiniones, incluso hay sentimientos en Madrid. Y emociones. Si por haber hay hasta colegios donde las madres celebran a Yolanda Díaz por la empatía que ha demostrado con el prófugo. Carlos Alsina, en Onda Cero.